La apertura del centro, la verdad es que ha sido muy positiva. Los niños han estado viniendo 3 veces por semana. Cada vez que salen del centro, la verdad se les ve muy contentos y sentimos que estamos haciéndolo de alguna forma bien. Queremos mejorar nuestros programas cada día más y bueno, estamos muy contentos de darles la bienvenida a la comunidad autista y a las personas con habilidades diferentes en nuestro país, aquí en nuestro centro. Nosotros tenemos ahora mismo 7 niños matriculados, pero a través del año vamos a matricular a 48 niños más de diferentes edades. Tenemos entre 6, 7, 8, 9 años, hay otro grupo que va desde los 12 años más o menos hasta los 15 y estamos esperando un tercer grupo que es de los muchachos más grandes, 16, 17, 18 hasta edades adultas, que son los muchachos que vamos a entrenar para que salgan a trabajar. Utilizamos la metodología Ann Sullivan en cuanto a la funcionalidad. El método Ann Sullivan le enseña a los niños a poder vestirse, a lavarse los dientes, a comer de una forma apropiada, a ser funcionales en sus vidas diarias y también se quiere llevar eso a los muchachos que van a trabajar. Entonces se integran programas académicos con la funcionalidad de Ann Sullivan y la verdad que es el apareo perfecto, ¿no? Yo siento que nosotros adoptamos antes que cualquier programa académico y antes de cualquier programa funcional una filosofía de valores y de humanitarismo en donde nosotros empezamos a mirar qué es lo mejor para los niños. O sea, siento que no estamos tratando de vender un programa, sino que respaldado por buena motivación, un buen personal, una visión humanitaria para los muchachos. Entonces empezamos de esa parte y empezamos a buscar qué hay en cada muchacho desde una visión muy personal. No estamos tratando de vender un programa, estamos tratando de aceptar a muchachos como son y tratando de ser objetivos en cuanto a qué pueden hacer y qué no y redirigirlo hacia las cosas positivas que sí pueden hacer y propulsar eso, ¿no? Los horarios son de 8 a 12. Hay niños que están integrados 2 días a la semana, hay niños que van a estar integrados 3 veces a la semana para ser complemento de las escuelas regulares de los muchachos. También este año es probatorio, para nosotros como centro no tanto, sino para la comunidad, para que ellos vean que realmente los papás puedan entender que quizás hay niños que no van a poderse adaptar ni va a poderse nutrir de una escolaridad regular y empiecen a confiar en el método mandándolo 2 veces a la semana y vamos a poder encontrar funcionalidad en ese niño.